Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra Dip y este es un canal de astrología maya política. Estamos en el día 31 del 10 del 2019, a pocos días de haber pasado por las elecciones presidenciales en Argentina, así que con flamante presidente electo, y ya pasaron un montón de cosas que pareciera que pasó ya no sé qué tiempo desde que Alberto Fernández fue elegido. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estamos en momentos que donde todo va a velocidad luz, en momentos fuertes. Esto viene pasando desde hace un tiempo. Desde el 2012, que cerró la cuenta larga, la cuenta de 26.000 años, pasaron 13.000 años de luz galáctica, 13.000 años de oscuridad, y ahora entramos de nuevo, a partir del 21 de diciembre del 2012, entramos de nuevo en el periodo de luz. Pero como pasa siempre, cuando se deja un ciclo y se comienza el otro ciclo, hay un tiempo donde las energías se entrecruzan. Por ejemplo, cuando vos estás dejando tu trecena del año, los últimos 26 días, los últimos 13 días de tu trecena anterior se empiezan a mezclar con las energías de la trecena que vas a comenzar. Entonces, los últimos 13 días y los primeros 13 días, o sea, los 26 días de lo que dejo y de lo que voy a tomar, están las energías mezcladas. Las energías que voy dejando con las energías que estoy por tomar. Esto en ciclos tan grandes como el ciclo de la cuenta larga de 26.000 años lleva años de mezclarse las energías, porque esto tendría que estar, digamos, en años de luz, y sin embargo estamos viendo que en el mundo es una revuelta de mugre impresionante, de quilombos, de materialismo, de desprecios por el otro, de guerras, de imponerse. Pero esto va a llegar un momento donde esto se limpia, estamos en depuración, estamos en procesos de depuración. Entonces, esto se aceleraron los tiempos, a partir de los últimos años antes al 2012 y del 2012 a esta parte también, que son los años donde se entrelazan esas energías. Y hoy estamos cursando el periodo más fuerte dentro del Solquín, que es el calendario lunar de 260 días. Estamos en el castillo azul o el periodo azul, que es el periodo de caos y transformación. Es el castillo más fuerte porque dentro de ese castillo incluyen dos trecenas muy fuertes, que es la trecena de la serpiente y la trecena de la semilla, que son las que contienen una seguidilla de 10 portales. Esta trecena empezó el día 26 de octubre a vibrar muy alto hasta el 4 de octubre. Inclusive estamos con todos estos días portales. Hoy estamos parados en la energía esta. Después tenemos 20 días de la columna mística o el tubo vibracional, que es el centro exacto del Solquín. Yo siempre se los muestro y se los voy a mostrar de nuevo. Estos números es el Solquín, ¿sí? Nosotros, ahí el que está marcado con rojo acá fue el día de las elecciones. Fíjense que toda esa seguidilla está marcada en gris oscuro, que son los portales cósmicos, ¿sí? Hoy estamos parados acá. A ver, lo voy a doblar un segundo para que lo puedan ver. Hoy estamos parados acá, ¿sí? Después de esto viene esta columna, que es el centro exacto, es lo que divide al Solquín en dos. Y, esperen que se lo voy a marcar para que lo puedan ver bien. Hoy tuve un día, miren, si es por no le tendría que hacer ningún video porque ya corté 20 veces, porque me tocan el timbre, porque me llaman, porque entonces no quiero cortar este para... Ahí, esos dos que marqué con fosforescente, es el centro del Solquín, el centro así y el centro así, que es la energía mono 13, perro 13 y mono 1, perro 13 y mono 1, ¿sí? Y ese tubo vibracional o
columna mística, es la columna número 7 de las 14 que tiene el Solkin. Y eso es como la columna vertebral, ¿sí? Es un tubo vibracional, vibramos fuerte. Si bien vibramos fuerte, es un poco de aire para estas dos trecenas que están en los costados, porque fíjense, acá está una de las de seguidilla y después de esta columna viene la otra, que está acá de otra seguidilla de 10 portales, ¿sí? Y con esa ya dejamos este castillo. A ver, el castillo este contiene 4 trecenas, 52 días exactos. Lo dejamos el día 15 de diciembre a este castillo azul del caos y transformación. Entonces le digo, después de esta trecena de todas las seguidillas de portales, arranca esta columna mística que arranca el día 10 de noviembre y termina el día 29 de noviembre y es días para cuidar de nosotros mismos. O sea, acá en estos días no hay quien nos cuide. No hay papá, no hay mamá, no hay gobierno. Hay que cuidarnos nosotros. ¿Y de qué nos vamos a cuidar? De toda esta transición política que viene dura. ¡Ay, qué bien, qué amables! Se juntó Macri con Fernández y se ayunaron. Se juntó Vidal con Kicillof y parecían amables. Pero ellos se las traen, se las traen. Y además, la trecena que sigue, que comienza el día 7, es la trecena del espejo, que es con la que arranca el nuevo ciclo donde entra el tubo vibracional a partir de la energía Dragón 4. Entonces, a partir de acá entramos en la columna vertebral. Es un momento de estar erguidos, o sea, de no agacharnos, de no agachar la cabeza, de no agachar la cabeza ante el imperio, de que no nos hagan arrodillar, de que no nos vengan a decir que tenemos que obedecer porque si no nos sacan todas las tierras, si no pagamos, y que no nos van a ceder ni un puto mango, y que no nos van a dar un reperfilado, como dicen ellos. Entonces, erguidos, alineados, centrados, nunca entregados, parados sobre nuestros pies, nunca arrodillados, intensos. No nos va a dar respiro, pero es un momento que para que estemos bien energéticamente y no nos entreguemos, hagamos ejercicios donde elonguemos nuestra columna vertebral para encontrarnos realmente, como dicen las leyes herméticas, como es adentro, es afuera. Entonces, para que nos encuentren bien parados como país, tenemos que estar bien parados nosotros. Así que hacer ejercicios de elongación, estirar la columna, agarrar el palo de la escoba y poner para acá atrás y subir y bajar, cosa de que le demos aire a la columna, a las vértebras, para sentirnos que estamos bien parados y que podemos salir adelante como país. Es la trecena del espejo. Y esta trecena es la que todo lo refleja. Entonces, ¿qué ven los demás de nosotros? ¿Qué nos molesta de los otros? Vernos reflejados también en nuestras sombras. Esta trecena a mí me preocupa mucho, porque está la tormenta en el tono 2. Entonces, una trecena donde las tormentas están pasando por su ciclo negativo. ¿Y quién es tormenta de los que nos preocupa? ¿Pichetto? Pichetto ya renunció, ya se fue, ya está. Como Carrió también. ¿Se acuerdan que yo les dije que antes del 25 de diciembre se iba Carrió? Bueno, muy viva ella, porque ella renuncia para partir de marzo. No hace más nada, pero a partir de marzo. Entonces cobra noviembre, diciembre, enero, febrero, vacaciones, aguinaldo. La verdad que inteligente ella para hacer sus números. Bueno, pero igual renunció. Entonces, en la única tormenta que nos importa hoy por hoy, porque en él están depositados los destinos del país, es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández es tormenta 8 de nacimiento y este año tormenta 3. Pero ahora, cuando la tormenta está en el ciclo 2, es el tránsito negativo. Así que desde el 7 de diciembre hasta, esperen que le diga qué día porque no me fijé, hasta el 19, está en su ciclo negativo. Está en su ciclo de desafío. Está en su ciclo inestable. Entonces, ojo con lo que se puede traer Macri. Miren, les voy a decir algo con respecto al reflejarnos, ¿eh? A reflejarnos y a quejarnos. Anduvo mucho por las redes esta foto que se hizo
Alberto con Brian, el chico que habían discriminado mucho porque estaba siendo presidente de una mesa de votaciones y alguien le sacó una foto, él estaba con una gorrita puesta para atrás y pusieron como que era un chorro y que cuando ibas a votar te iban a robar. Entonces Alberto se juntó con este chico, se sacó una foto demostrando de que, digamos, los de este lado, o sea, los de Cambiemos no, los de todos son diferentes. Entonces, medio mundo, yo tengo un montón de compañeros kirchneristas, peronistas, de todos, o radicales más de izquierda que compartimos opinión y que son amigos míos del Facebook. Tengo 5.000 amigos del Facebook. Y muchos de ellos compartieron esa foto de Alberto con la gorrita, hablando de las cualidades, somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes. Pero atrás de eso, pusieron una foto de Elisa Carrió y con un huevito Kinder, con un vestido rojo que tiene ella, diciendo el huevito Kinder. Si somos diferentes y volvimos diferentes, es lo mismo discriminar a Brian que discriminar a Elisa Carrió. Entonces, de Elisa Carrió, yo puedo decir si es mala persona, si es una desgraciada con respecto a las cosas políticas que hizo, las jugarretas, si buscó que se haga fraude, si hizo investigaciones truchas, si estuvo pinchando teléfonos o metió causas inventadas. Pero no me reiría ni de su cuerpo ni de su vestimenta. Si somos diferentes, hay que ser diferentes, porque si no, nos estamos espejando con el otro. Y ya escuché y leí en varias redes también, no vuelven más. Lo mismo que ellos le dijeron a los peronistas, a los kirchneristas, a Cristina, ahora lo dicen la gente de todos, no vuelven más. Y les voy a decir una cosa. Mirando las energías, cuando uno se mete, a ver si puedo mostrarles. Si puedo mostrarles. Acá en mi teléfono, acá tengo, ahí tengo donde buscar las energías mayas, ¿sí? Es la app que yo les dije que bajaran. Ahí pongo la fecha de nacimiento de Macri, ¿sí? Que es 8 de febrero del 59, ¿sí? Y ahí me dan los datos de Macri, ¿sí? Que yo después analizo, pero ahí me tira los datos mayas del 59, cumplió 60. Ahí me dice, enlazador de mundo 7, acá me muestra su, nos hace reflejo, ¿no? Me muestra su oráculo, acá me muestra la trecena de Macri, que es la que yo analizo siempre acá. Acá me muestra su quinta fuerza, quiere decir cómo es todas esas fuerzas sumadas a qué corresponden. Tiene que ver con energía política, brillo político. Y acá me muestra, bueno, la luna en la que nació. Y acá me muestra el cronosí, ¿sí? Y el cronosí es la experiencia de vidas anteriores. Es la experiencia que tiene su alma. Entonces es lo que ya sabe, ¿entienden? Lo que no tiene que aprender a esta vida. Es lo que ya trae aprendido. ¿Y qué tiene? Energía de brillo político. A ver, su cronosí me dice que este señor, que a veces parece que no le funciona bien, que no está muy alineado, tiene experiencia de alma de brillo político. Diríamos, ¿es un animal político? Sí. Le guste a quien le guste, si quieren, putenme. Pero les quiero decir con esto, que no se jacten de no van a volver más. Hay que ocuparnos de que no vuelva. Porque él tiene energía de brillo político en la concreción. Entonces es algo que tiene sabido, que tiene aprendido. Y esto de no vuelven más, si nos descuidamos, puede ser que en las próximas votaciones se presente. Así que, ojo, si vamos a ser mejores, hay que ser mejores. Pero en realidad, porque si nos vamos a quejar de que ellos se ríen de Brian, nosotros nos reímos de Elisa Carrió, no somos mejores. Somos lo mismo desde el otro lugar. Estamos reflejados. Somos la cara de un lado y del otro del espejo. Por eso nos necesitamos muchas veces. Entonces, a diferenciarse, ¿eh? Y esa diferenciación empieza desde cada uno, desde su casa y desde su cabeza. Bueno, ya los cagué a pedo. No, los digo porque realmente no me gusta, a mí no me gusta, que se hagan esas cosas.
porque si no nos gusta que discriminen a un ser humano, tampoco hay que discriminarla a Elisa Carrió. Sí se le puede culpar a Elisa Carrió de todas las cosas que hizo, pero discriminarla por su cuerpo, por su vestimenta, es lo mismo que hicieron con Brian. Lo mismo, nada más que desde otro lugar. Bueno, volvemos. Arranca este periodo que agarra a partir de acá la columna mística, la columna vertebral, donde nos tenemos que alinear, ¿eh? Arranca con esta energía que es empezar algo nuevo, pero es una energía de corte y de cambio de rumbo, corte y cambio de rumbo, donde Alberto va a estar con su energía negativizada. ¿Qué quiere decir que va a estar negativizada la energía de Alberto? Que él puede salir con alguna chicana donde que lo agarre mal parado hasta ahora, que lo perjudiquen. Hasta ahora se viene presentando bien, vienen haciendo bien las cosas, pero parece que esta gente que deja el poder tiene bastante odio, bastante maldad y quieren dejar todo bien destrozado, o por lo menos se quieren encargar de eso. Entonces nosotros tenemos que pararnos sobre nuestros pies, erguirnos sobre nuestra columna y reclamar que las cosas lleguen a buen puerto, ¿sí? Ahí puede haber algún problema importante. Estuve mirando porque me escribieron, esperen que voy a ordenar esto. Acá, perro, semilla, tierra. A ver dónde está el mono. Perro, mono, semilla. Así. Estuve mirando las energías de acá a fin de año. ¿Por qué? Porque me están preguntando si tenemos la posibilidad de que después de que se vayan los cambiemos, se venga la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió un día cuando arrancó. Una energía viento uno. Francia tiene energías muy similares a las argentinas. Somos familia ancestral de Francia. Nos parecemos muchísimo energéticamente. Y la energía viento 1 se da el día 19 del 12, el día del cumpleaños de Cristina. Cristina arranca un ciclo nuevo el año que viene, un ciclo de refinación. Cristina empieza a seleccionar. ¿Y saben cuál tiene la misión? Comunicar. Imagínense lo que va a hacer ese Senado con Cristina, con la misión de comunicar y con el poder del habla. Pero arranca un ciclo de refinación. Cristina empieza a hacer así, a separar, a decantar. Arranca un nuevo ciclo. Entonces, estamos en un nuevo ciclo de refinación a nivel mundial. Argentina está en un año de reacomodamiento para poder avanzar y evolucionar. Alberto está en un periodo anual de reacomodamiento para avanzar y evolucionar. O sea, Alberto, Cristina, están alineados energéticamente con la Argentina. Por eso yo tengo confianza. De cualquier manera, y no quiero desilusionar a nadie, solamente para que no crean que Alberto va a subir el 10 de diciembre, yo creo que va a subir antes, pero el 10 de diciembre y el 31 estamos todos chochos de la vida, festejando y tirando billetes al aire, tenemos años duros. Qué inteligente que sos. Nadie se dio cuenta que íbamos a tener años duros. El 2023 recién ahí vamos a sacar la cabeza fuera del agua bien. Yo no digo que no vaya a ser momentos donde tengamos periodos buenos, mejores que este, yo creo que en algún momento sí, pero el año que viene, cuando hablo de año que viene, no estoy hablando a partir del 1 de enero, estoy hablando del año maya. Los años maya terminan el 24 de julio y arranca el nuevo el 26 de julio. El próximo año, que es, empieza el 26 de julio, es el año tormenta 2. Este ciclo que vamos a pasar a partir del 7 de noviembre hasta el... ¿Qué día dije? No me acuerdo. Hasta el 19. Del 7 de noviembre hasta el 19. Es como un preámbulo de lo que vamos a vivir el año que viene. Y recuerden que yo les dije que este es el ciclo negativo de Alberto. Entonces, Alberto tiene un año bravo
el año entrante. Va a ser un año bravo mundialmente, porque es un año 2, es un año de inestabilidad fuerte para todo el mundo. Entonces hay que apoyar, pararse, ser cautelosos, no querer serruchar el piso al primer instante. Sabemos que vienen años duros, no podemos seguir con lo que estamos, hay que hacer este cambio. El cambio arranca a partir del 7. A partir del 7 se corta, se dice basta, se cambia de rumbo, pero vamos a estar reflejándonos en nuestra propia mugre. Así que ojo con lo que pase a partir del 7 de noviembre hasta el 19. Es un cambio de rumbo, un basta, un momento que es negativo para Alberto, porque Alberto es pro, a ver, no me tomen en pro para decir que es de Macri, ¿no? Pero como a favor de llegar hasta el 10 de diciembre y hacer las cosas prolijas, pero la gente no sé si va a tener tanta paciencia. Y entonces este momento de 13 días de basta, vibrando alto, tratando de erguirnos sobre nuestra columna, tratando de posicionarnos y no agacharnos, sino entregarnos, va a depender de las medidas que tome el gobierno actual y de lo que pase con las relaciones internacionales, no solo con Bolsonaro, sino también con Estados Unidos, donde no nos quiera arrodillar y decirnos, o pagan o les quitamos el territorio. Así que a prepararse, no quiero tirar mala onda, festejemos, a ver, esto había que pasarlo, no podemos salir de la deuda más grande de la historia de la Argentina, de 100 años de endeudamiento, de timba financiera, de un día para el otro, así. Alberto es tormenta, no es mago, y si fuera energía mago tampoco lo podría lograr de un día para el otro. Yo no creo que venga una revolución francesa porque tenemos en la presidencia como vice la misma energía y ella, digamos, si es la revolucionaria va a ser Cristina. O sea, Cristina tiene la energía de la revolución francesa. Entonces yo no creo que venga una revolución francesa en esos momentos. Por ahí sí, algún quilombo a las calles, pero esto es a partir de la semana que viene. O sea, a partir del 7 puede haber revuelta, hay que ver. Espero que los nuevos gobernantes no se queden dormidos ante el reclamo de la diferencia de votos, que se respete el voto popular, que se gane con los votos que se metieron en las urnas, ni más ni menos, aunque bueno, sabemos que hubo retención de DNI y cosas medias turbias que a muchos les sacaron la posibilidad de votar. Bueno, les estaba diciendo, de acá a fin de año, después de esta trecena de corte, viene una trecena donde tenemos que estar, recuperar el optimismo. O sea, después de eso venimos a recuperar el optimismo, aparecen un poco más de buenas nuevas, arrancamos con más, con mejor energía. Y esta energía, el mono uno es la energía que trae a Cristina, conocida de vidas anteriores. ¿Cuál es? El optimismo y flexibilizar y podernos hacer soltar las caras de culo, ¿no? Y conectar un poco con el disfrute, hacernos conectar con el disfrute. Después de ese mono, viene la energía otra vez de la trecena esta, la trecena de la semilla, que es la de los 10 portales cósmicos y arrancan a partir de acá. Desde acá hasta acá, portales cósmicos, la energía muy fuerte, muy potenciada, trecena muy política, donde el 10 de diciembre es esta energía. Es energía mono. Si bien la energía mono no es favorable para la Argentina, no es favorable para la Argentina, yo si tendría que elegir, digo, que se tome el poder, este es 10, 9, 8, 7, el 6 de diciembre. Que asuma el 6 de diciembre sería muchísimo mejor energía para Argentina. O sea, si asume el 6 de diciembre, tenemos una energía de sanación para el país y realmente sería muy favorable. O sea, que asuma el 6 estaría mejor que nunca. Y si no, el día 11. Pero el 6 es la más óptima. Yo, si podría llegar hasta alguien para decirnos, hay que sacar la Argentina de la mejor manera posible, bueno, no asuma el 10, asuma el 6 de diciembre, si quieren llegar hasta lo más cerca posible. Alberto va a querer llegar hasta el 10 y vamos a ver qué dice el pueblo. Después de esas energías, viene, después del 15 de diciembre, arranca la trecena de Alberto de este año. Después las voy a ir leyendo cada una
puntualmente en el momento indicado, que es una energía de reordenamiento. Así que desde el 15 de diciembre hasta fin de año estamos en pleno periodo de reordenamiento, a laburar, a moverse, movimiento, reordenamiento, las mudanzas y poner Argentina en movimiento. Argentina este año es tierra, así que a partir del 16 de diciembre, Argentina es el propósito, Argentina se pone en movimiento, Argentina se reordena, así que yo a partir del 16 de diciembre digo que vamos a terminar un año bastante más alentador. A ver, alentador dentro de la situación que estamos. Ya les dije, no vamos a tirar billetes al aire. No vamos a tirar billetes al aire. Pero va a Argentina, vamos a ver signos de que Argentina se mueve, de que Argentina se ordena. Vamos a ver signos. No quiere decir que vamos a estar tirando manteca al techo. Aunque acá vamos a estar vibrando con el dinero, puede ser que haya una inyección de dinero en los bolsillos de la gente para darnos un poco de alivio y un poco de felicidad después de 4 años de tortura china. Vamos a ver qué caras ponen nuestros vecinos que creen que ganaron con el 40,7% cuando sean las elecciones definitivas. Porque yo lo dije por la lectura de las energías, pero después salió en bandadas decir eso. Y bueno, ya estamos en pleno recuento. Yo creo que en esta trecena fuerte va a pasar. Entre el 6 y el 10, dicen ellos, yo creo que el 6 vamos a tener noticias importantes sobre esto. Incluso puede ser que tengamos, a ver, esperen que les diga. Vamos a tener, yo creo que el 6 vamos a tener noticias, que es el día de Argentina, aunque el día 5 puede haber algún tipo de problema social, puede haber alguna pelea, no significa, acá está lo social y lo político, puede haber alguna pelea, algún cuestionamiento, no necesariamente que el pueblo se levante o se rebele, que también puede ser. Ojo que esta energía es a nivel mundial, hay que ver qué está pasando en Chile ese día, hay que ver qué está pasando en Bolivia ese día, hay que ver qué está pasando en la zona ese día, en el mundo ese día, porque ese día es para guerra, para quilombo, para pelea, para garrotazo. El guerrero es el que va a la guerra, Y puede haber muchos cuestionamientos y discusiones y peleas también. Así que ojo ustedes con no pelearse con la familia, porque está en el tono de familia también. Así que ojo con las peleas familiares, ojo con las peleas dentro de su entorno, a nivel personal lo digo. Bueno, no sé si fui clara esta vez con toda la información. Es mucho, me escriben un montón de personas mandándome información para que revea. Una señora me mandó que hay muchos tarotistas, no, astrólogos que están tomando ya o están viendo como posibilidad que la energía de Argentina no sea la del 9 de julio de 1816, sino que se tome como energía de fundacional, la energía del 25 de mayo de 1810. Y es mano 3 de la onda encantada de la serpiente, es esta energía que estamos cursando ahora, la de Argentina. Sería una energía más favorable en el sentido de que tenemos energía de sanación, pero esta también es la adaptabilidad rápida, la velocidad luz. Tenemos la energía del dragón de nacimiento. Es una buena energía porque es los que se saben reponer siempre de las caídas, que se reinventan, pero la dificultad de esa trecena es que tenemos el tono 2. Entonces decimos una cosa y hacemos otra. Bueno, mis queridos, espero no haberlos aturdido. Hoy hablé mucho y les di mucha información junta. Espero que la puedan digerir. La semana que viene, con noticias nuevas, imagínense que ni bien salgan los resultados del escrutinio general, me van a tener a mí en un video y aparte viendo cómo arranca esta trecena del espejo, porque la tengo que leer al detalle. Así que la semana que viene voy a ver cuándo les hago el video, porque tengo la posibilidad de ir a dar una charla a Córdoba 6 y 7, no sé si voy a ir, depende de si se anotó gente o no. Entonces, no sé qué día voy a salir, pero voy a estar con ustedes algún día de la semana que viene. Nos vemos.
Acá abajo les dejo anotado el nombre de mi blog para los que quieren leer las energías diarias, para saber cómo las usan a favor de ustedes. Les dejo mi número de celular. Les agradezco siempre por compartir, por dejar un like. Me encanta que comenten. El otro día había tantos comentarios que en algunos a veces me lleva mucho tiempo leerlos a todos, pero trato de leerlos a todos y de comentarles a los que necesitan una respuesta. Les agradezco muchísimo y estamos en contacto. En contacto, no en contactos. En contacto y a no desesperar. Vienen aires nuevos. No va a ser de la noche a la mañana, pero vamos a tener. Pero ya veníamos aguantando y sufriendo. Se van a ver señales de medidas a favor del pueblo, por más que sea duro. Entonces, cuando la cosa está dura, pero vemos señales que son a nuestro favor, la gente tiene muchísima más tolerancia. Así que no les quiero generar falsa expectativa. Saben que tenemos que remarla, pero sarna con gusto no pica, dice el dicho. Si nos tiran un centro a favor de nosotros, todo se va a dar con mayor gusto. El peso no va a ser tanto. A alinearnos a partir de la semana que viene, a erguirnos sobre nuestros pies, a cuidarnos nosotros mismos, que no va a haber ningún gobernante que nos pueda cuidar si no nos cuidamos nosotros mismos. Y a no discriminar, sea Carrió, sea nadie, no discriminemos, demos el ejemplo. Un beso grande. Nos vemos la semana que viene.